todas, ¿qué tal estáis? Bueno, primero que nada, perdonad por estos pelos que llevo hoy, pero es que me acabo de duchar y hace un calor horroroso, como siempre vengo diciendo últimamente, y la verdad es que no me apetece nada secarme el pelo así con calor y tal, así que paso, así me quedo. Y nada, como habréis visto en el título, hoy os traigo el haul de este mes, el haul de junio de 2011, y bueno, os voy a enseñar todas las cositas que no os he enseñado. Es decir, ya habéis visto los tres colores de Sleek que me compré en el review de Sleek y ya habéis visto también las dos cositas que me compré de la colección Mediterranean de Sleek. Entonces eso no os lo voy a enseñar porque me parece un poco repetir por repetir. Y nada, que si a alguien le interesa, pues que vaya a los vídeos y lo vea. Entonces, bueno, pues empiezo, ¿vale? Empiezo por Deli Plus. Como muchísimos sabréis, han sacado este mes en Deli Plus unas sombras que se llaman Platinum, que son rollo así cocidas, muy brillantes, de edición limitada, bla, 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 porque creo que he visto ya muchos vídeos comentando. Pues bueno, yo también piqué, me compré esta naranjita, que es la 04. A ver, por aquí lo podéis ver. Y bueno, la verdad es que los colores eran todos preciosos y yo tengo 8000 sombras, así que no sabía cuál coger y dije, mira, como ahora para este veranito me gusta este tipo de tonos, pues me cogí este, ¿vale? Que es así como un naranjita muy brillante, muy muy mono, pigmenta súper súper bien. La chica me comentó que mojadas todavía más y tal. Yo ni lo he probado mojado, veo ya suficiente así como está. Y bueno, está muy muy bien y me costó 3,90. En Deli Plus también me cogí un labial, ¿vale? Yo los labiales de Deli Plus tengo uno de hace un montón y la verdad es que no lo uso casi, pero bueno. Vi este y me gustó, es el tono 40. Y es este naranjita, ya sabéis, este verano me ha dado por los naranjitas. Y es muy mono, mirad. Muy mono, tampoco cubre una barbaridad ni es nada del otro mundo, pero vale, bueno, vale 4,50. Y bueno, tampoco creo yo que haya que pedirle Bueno, y mucho más. continuamos. He tenido que poner el aire acondicionado, siento el ruido, pero es que hace un calor horrible, como os estaba diciendo, y luego me decís que me brilla la cara, y es que me brilla porque hace mucho calor, no por ninguna otra cosa. Y bueno, pues pongo el aire y solucionado. Venga, pues continúo. Me compré también en Lady Belleza, cuando me compré los tres coloretes de Sleek que os comentaba, me compré esta paleta de sombritas de Sleek, que es la primera paleta que he tenido, y es la Storm. Es súper conocida, de las que más veces he visto por ahí. Y bueno, tiene estos 12 colores. La verdad es que muy chulos y bastante ponibles. Algunos mate y otros con brillito. Mira, por ejemplo, mate y brillo. ¿Vale? Los mate, la verdad es que los utilizo un montón para diario. Los brillantes, estos, por ejemplo, el gris, el verde y el azul, me parecen totales para hacer ahumados. Y bueno, está muy, muy bien. Al igual que dije en el review de la colección Mediterranean. Pues las sombras son un poquito polvorientas, hay que poner prebase sin falta y esas cosas. Pero bueno, me costó 8,50 y la verdad es que está muy bien, ¿eh? Las sombras son bastante apañadas por 8,50. Sigo, me pasé por Clarins y bueno, pues a dar una vuelta a ver qué veía y me pillé esta cremita de manos. La verdad es que yo siempre voy buscando cremitas de manos de olores y cosas así. Y esta pone Cherry Candy, o sea que es como de cereza. Y bueno, el packaging es monísimo, no me digáis que no. Y bueno, la vi, me la compré, me costó 2,50. No la he probado todavía porque todavía me queda la que estoy utilizando, pero bueno, es que está selladita, que me parece muy bien que lo sellen, así que espero que huela bien porque ni la he olido. Y luego me pillé en Clarins también dos mascarillas de estas de Montag Jeunesse, o como se diga, porque estaban a 2 por 3 euros, que me parece que está muy muy bien. Y bueno, como he oído hablar tantas veces bien de ellas, y yo la verdad es que aún no las había probado, ni las he probado aún, pues me las he cogido. He cogido la de chocolate, que es para pieles normales, pone que limpia los poros y la zona T y no sé qué. Y esta que es para, es que como viene, bueno, para refrescar, limpiar y tal. Que esta es como de rollo Macedonia, frambuesa, mango, no sé qué, eso. Pues estas dos, 3 euritos. Paso a Sephora. Y bueno, como muchas sabréis, porque sobre todo las que me seguís por Facebook, recibí un vale de descuento, del 20% de descuento de Sephora. Y por allí todo estuve preguntando de qué me aconsejáis comprarme y tal. Y bueno, finalmente fui a Sephora. Y que bueno, que gracias por el descuento, pero de verdad, dejadme de mandarme descuentos ya. Porque ahora me han mandado otro del 10. Y es que ya no sé ni en qué gastármelos. Y bueno, me cogí varias cositas. Me cogí este champú de Yes2Carrots,
Vale, la verdad es que tenía curiosidad de probar estos champús y bueno, estuve mirando los tres modelos que había, Yes to Carbs, Yes to Tomatoes y Yes to Cucumbers y bueno, este pone que para todo tipo de pelo limpia y refresca y bueno, me pareció bien para este verano. Lo he usado tres veces o así y bueno, lo que es el champú huele fenomenal, fenomenal, deja el pelo bien, pero bueno, es que es un champú muy normalito, muy genérico, no sé cómo decirlo. Lleva 500 mililitros. Y valía 9,90, pero claro, con el descuento se me quedó sobre 8 o así. Y bueno, está bien, ya veremos cómo sigue la cosa, pero bueno, no está mal. Siguiendo con la marca Yes Too, me pillé este kit de Yes Too Cucumbers, porque yo la verdad es que iba buscando el contorno de ojos. De hecho, me lo iba a comprar sí o sí, porque el que tengo ahora pues ya le queda poquito. Y bueno, el contorno de ojos valía 16,90 y yo pues lo cogí y conforme lo cogí vi esta caja y dije, a ver, espérate, que tengo el contorno en tamaño normal, no son mini tallas, un paquete de toallitas que ya las he probado y me gustan y una crema hidratante. Y valía 22,80 sin descuento. Con el descuento pues se me habrá quedado en 18 y algo o así. Y bueno, pues me parece que por 2 € más de lo que vale esto solo, me he llevado tres productos en tamaño normal. No he probado nada aún. Pero bueno, yo espero que me gusten, ya os iré contando, ¿vale? Y ya por último en Sephora me cogí una cosa que de las que me dijisteis por Facebook y bueno, la verdad es que fui, lo vi y ya era en plan, ¿qué hago? ¿Me lo llevo? ¿No me lo llevo? ¿Me lo llevo? ¿No me lo llevo? Y al final me lo llevé. Y es el Cha Cha Tint de Benefit. Es el último tinte de estos de Benefit que han sacado. A ver si lo enseño bien. Es este botecito tan mono porque es que los de Benefit son súper cucos con los packagings. Y bueno, es en color mango, se supone, es naranjita. Mirad, a ver, que no la líe. Ahí lo tenéis. La verdad es que es súper mono, me voy a manchar, me refiero, porque esto luego no se quita, al ser un tinte cuesta más de irse, pero bueno, es este tonito para mejillas y labios. A mí me gusta más en las mejillas porque en los labios la verdad es que no se me nota excesivamente. Pero bueno, está muy muy bien. El precio son unos 32 y algo y bueno, con el descuento se me quedó en 27, por ahí. No lo sé seguro, no he contado con el descuento. Pero bueno, es un poco caro, la verdad. Pero bueno, tenía mucho capricho y es que me lo dijisteis y ya me puse a mirarlo y dije, ostras, me encanta. Y cuando lo dije, venga, va, me lo llevo. Y esto fue lo que cogí en Sephora. Y bueno, sigo por MAC. En MAC este mes no me he comprado nada, o sea, no he pagado ni un duro por las dos cositas de MAC que tengo. Y bueno, os cuento. Lo primero fue un Back to MAC, ¿vale? Ya sabéis, das 6 productos terminados en MAC y te regalan un labial. Y bueno, yo me estuve pasando los pigmentos a la torre esa que compré en Madrid y por eso tenía tantos botes. Y bueno, pues me cogí este labial que es el Plumful. La verdad es que es un color al que nunca le había hecho ni caso, pero ni caso, pero me puse a probarme todos y era en plan, no sé ya cuál coger, los que me gustan ya los tengo, los que no, no sé qué. Y bueno, al final me cogí este color, que así a la vista es un poco raro, la verdad, pero luego me parece que queda fenomenal. Mirad qué bonito es. Es como un color ciruela, no es un color que yo piense en utilizar, pero así de primeras, porque yo soy muy de rosas y eso. Pero me gustó mucho y puesto en mi labio, es como el tono de mi labio un poquito más subido, así que me parece que puede quedarme muy natural. Y me gustó y me lo cogí así también para tener algo diferente, que siempre parece que tengo todo rosas. Y la segunda cosita que tengo de MAC es un intercambio que hice con una chica a través de Facebook que se llama Paula, un beso guapísima. Y bueno, nos cambiamos unos Mineralize Skin Finish, yo le mandé unos que tenía yo y ella me mandó estos, que son los Stereo Rose. Que bueno, me encantan, son muy muy chulos, mirad qué bonitos son, me encantan para colorete, es un tono rosado y bueno, a ver qué dedo cojo, quedan como así y así quedan en la piel, es este de aquí, quedan muy muy bonitos. Otra cosita que algunas ya habréis visto también en Facebook y que me compré de súper caprichazo ha sido este pintauñas de Chanel, el Morning Rose, que bueno, le tenía echado el ojo desde el día 1 en que salió. Y era en plan, no lo necesitas, no te gastes tanto en un pintauñas, etcétera, etcétera. Pero es que lo vi y dije, ay, es que lo quiero. Y nada, me lo compré. Es un rosita súper bonito, no sé si podréis ver los destellitos que tiene. Ahí, ahí, ahí creo que lo podéis ver.
De verdad que es precioso. Lo he usado una vez y me ha durado bastante, ¿vale? Quizás un poco más de lo habitual, un par de días más, tampoco una barbaridad, pero sí me ha durado bastante, se nota cierta calidad en el esmalte. Para que quede precioso tienes que poner dos capas, eso sí, aunque con una queda muy mono. Y bueno, me costó 21 euros y me ha encantado. Como los de Chanel, pues esto se quita. Bueno, aquí lleva el símbolo de Chanel. Esto se quita y lleva la tapita normal, chiquitita, para que sea más cómodo ponértelo. Y bueno, está muy muy bien, me ha encantado, no me arrepiento. Otra cosita que me compré en Primark, que pasé por allí, fue esta kabuki, que yo se las había visto a Reise. Hola, guapa. A Reise, y bueno, la verdad es que las tenía vistas allí en Primark, pero nunca les hacía mucho caso, pensaba, ah, esto será un poco malo y tal. Y ya por 2 euritos que vale, dije, venga, pues me la voy a coger. Y bueno, está sucia porque es que me encanta, la acabo de utilizar, me encanta. Me ha encantado, de verdad. Creo que cuando vuelva me cogeré la otra lila que hay, porque hay una rosa y una lila. Y bueno, me ha encantado, es que es súper suavita, no es estúpida, pero tampoco es que digas no la puedo coger, es estupidilla, pero no es una barbaridad. Pero va muy muy bien para ponerte los polvos, muy cómoda. Y bueno, no la he lavado todavía ni nada, si es que me la compré hace nada y la he usado hoy. Así que a ver qué tal lava y esas cosas, ya veremos. Luego pasé por Kiko y solo me cogí una cosita, que la verdad era a por lo que iba. De hecho iba a comprar otra cosa más y se me olvidó, así que bueno, ya cuando vuelva a ir la compraré. Y me compré un Long Lasting Eye Pencil, de estos que tanto sabéis que me gustan, en el tono 20, que es negro mate. Ya sabéis que me encantan estos jumbos, mirad qué negro. Ya sabéis que me encantan estos jumbos para base de sombras, e incluso los uso en la waterline y demás. Y precisamente he comprado este negro pensando en la waterline, porque a veces cuando te haces un ahumado muy negro y tal, quieres que te quede súper negra la waterline y que no a los dos parpadeos ya la hayas perdido. Y bueno, como esto es súper fijo y se queda fenomenal en la waterline, porque ya he probado los de colores, me lo he cogido por eso en negro, para eso, para utilizarlo en la waterline, para base de sombras y para todo. Me encantan. Vale 6,90 y ya sabéis que son uno de mis productos favoritos. Y ya por último, os enseño las cositas que me compré en Inglot, que muchas ya me estabais diciendo, vídeo. Pues nada, aquí tampoco he comprado muchas cosas, ¿vale? Pero bueno, pasé el otro día por Inglot, que estuve dando una vueltecilla por Murcia, y me cogí unas cuantas cositas, pero poquitas, poquitas. Me cogí esta paletita de 4 sombras, que bueno, ya veis que por fin es la paleta típica de Inglot, que en el haul de Inglot que hice el mes pasado, sí, el mes pasado un poco más, a mí me habían dado una paleta alargada y bueno, le comenté a la chica y todo el por qué me había dado esa paleta y no esta, que me había parecido raro y tal, y me dijo que posiblemente era porque no tenían de esta de 5 redondos y por eso. Y en cambio, pues el otro día cuando cogí estas sombras me dijo que sí quería esta y yo le dije que sí, por supuesto. Y nada, se abre así, va con imanes, que están más duros que una piedra, ya. Y bueno, estas son las 4 sombritas que me he pillado. Os voy diciendo los números. Esta es la 419, la verde es la 414, la grisesita es la 454 y la morada es la 434. Os enseño pigmentación buenísima, textura genial, ya sabéis que para mí estas sombras son tipo MAC, mirad cómo quedan de bien. Y bueno, me parecen súper suaves, fáciles de trabajar, de difuminar. Por eso os digo que para mí estas sombras son tipo MAC. Y la paletita de 4 me costó 25,95. Que vale, baratísimo no es, pero bueno, 2 de MAC ya son 26. Así que no me parece que esté nada mal estas sombras. Y también en Inglot me cogí 2 labiales, los 2 de la misma gama que el que compré la vez anterior. Y bueno, es que estuve hablando con la chica, que por cierto es un sol, la chica no es Chris Makeup SP, porque las 2 veces que he ido nunca la he pillado, pero bueno, su compañera, que es un sol de chica, la verdad es que majísima, me comentó que estos llevan manteca de karité, y entonces yo le dije, sí que es verdad que yo tengo los labios un poco secos y tal, y me dijo, pues entonces cómprate de estos, no te compres de los otros, porque estos te van a ir mucho mejor. Y bueno, el otro que tengo la verdad es que me encanta, así que no dudé en mirar de estos y me cogí estos 2. El número 41, que es este rosita. A ver, ahí lo tenéis. Que es monísimo, la verdad.
Y el número 52, que es el que llevo yo hoy, que es un tono rosita nude. Mirad. Muy, muy mono, ¿eh? Muy, muy mono y muy cubriente. Y bueno, de estos labiales decir que efectivamente son súper hidratantes, tienen una cobertura muy buena, no resecan el labio, duran bastante, teniendo en cuenta que tampoco es un labial fijo, duran bastante, al menos a mí, que yo en minutos los he perdido. Y valen 12,75, 95, no llegan a 13. Y bueno, creo que están bastante bien. Lo mismo que he dicho con las sombras, no es barato, pero tampoco me parece un exceso. Y bueno, pues hasta aquí las compras del mes de junio. Ya veis que he comprado bastantes cositas. Tenéis que sumar también las cosas de Sleek que os he comentado al principio. Pero bueno, creo que no me he portado excesivamente mal. Y bueno, que espero que os hayan gustado. Ya sabéis que cualquier duda, cualquier cosa, abajo, mail, Facebook, etcétera. Y que nos vemos en un próximo vídeo muy prontito. Un beso muy fuerte a todos. ¡Mua! ¡Chao!